ESPN Radio Fórmula. The Ballon d'Or France Football 2019 is Mr. Lionel Messi. Lionel Messi, sexto Balón de Oro para él. First of all, I would like to thank all the journalists that have elected me. They have voted for me. Merecedor de este premio. They wanted me to have this Obviamente, prize. Como siempre, a mi compañero, of course, thank you so much to my colleagues from the club and all my colleagues that have actually contributed a lot. Increíble for this prize. It's really amazing. Muchas gracias, obviamente son parte Thank you so much. De este reconocimiento también. Leo Messi gana su sexto Balón de Oro. Un saludo en este lunes 2 de diciembre de 2019. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes. Hola, Heriberto Murrieta. Messi lo ganó consecutivamente durante 4 años, del 2009 al 2012, monopolizó este trofeo, lo volvió a ganar en el 2015, había sido la última vez. Fueron 2 para Cristiano, 1 para Luka Modric, ahora regresa a este trofeo, a la parte más alta del podio para recibir el Balón de Oro, que sigue siendo para mi gusto el más prestigioso de los premios que puede recibir algún futbolista a nivel mundial. Supera ya a Cristiano. Eso lo separa. Ronaldo, Héctor Huerta, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Beto. Sí, ellos dos han monopolizado el trofeo, ¿no? Entre Cristiano y Messi. Cubrieron una época de mucho brillo en el fútbol, ambos en competencia directa, siempre, todos los años, prácticamente apareciendo en todas las ternas. Ya, ahora ya no, pero prácticamente durante mucho tiempo. Y este balón lo separa y yo creo que la historia lo va a recordar como que ganó un Balón de Oro más, cuando menos, que Cristiano Ronaldo. Porque ya Cristiano en este equipo ya se ve más difícil. Uh-huh. Más sigue, ¿no? Vamos a escuchar lo que dijo Messi el día de hoy. Bueno, la verdad que sí, que una alegría. Como dije siempre y repito, y no vuelvo a repetir una vez más, si bien los premios individuales no son el objetivo, y como dije recién, me hubiese gustado ganar alguna Champions más, alguna Copa América en vez de premio individual o el Balón de Oro como este, pero obviamente no deja de ser un reconocimiento muy lindo por lo que significa, por los jugadores que tengo al lado compitiendo por ganarlo, pero especial porque me agarra en un momento especial de mi vida, en un momento muy lindo a nivel personal, y bueno, poder compartir esto con mi familia una vez más me llena de placer. Bueno, has hablado de retirada, a más de uno se le ha parado el corazón. Cuando has hablado de retirada, es verdad que has dicho que te quedan muchos años, pero ¿puedes reanimar a la gente? No, obviamente que espero y Dios quiera que sea muchos años más. Pero bueno, ya tengo 32 años, camino de los 33 y como dije hace tiempo, todo depende de cómo me vaya sintiendo, cómo esté físicamente. Hoy por hoy, la verdad que gracias a Dios me encuentro mejor que nunca a nivel físico, a nivel personal, y ojalá pueda tirarlo muchos años más. Sí. Me gusta vivirlo con tu familia, libre del Barça, si quieres. Hoy ha sido un día muy especial para ti, para los culés. ¿Puedes tranquilizar a toda la parroquia del Barça diciéndoles que vas a seguir, que te vas a quedar esta temporada, la que viene? Sí, obviamente la gente del Barça me conoce y sabe que no hay ningún tipo de problema con esos temas, más allá de lo que diga un contrato, lo que siento yo por este club, más allá de cualquier firma, de cualquier papel, así que por ese tema no hay ningún problema. Y como dije antes, y repito, es simplemente porque quiero estar bien mientras esté en el Barça y pasa por ahí, no por otra cosa. Como siempre, sencillo, articulado, declarando bien, agradeciendo a los compañeros, dedicándolo a la familia en un bonito momento de su vida. Un trofeo de esta categoría siempre se verá bien en las manos de Messi, y más después de firmar una temporada en la que ganó la Liga, el Pichichi, máximo goleador europeo. The Ballon d'Or France Football 2019 is Mr. Lionel Messi. Lionel Messi, sexto Balón de Oro para él. Lionel Messi en el momento de
ser distinguido. Otra vez, por sexta vez, con el Balón de Oro. Mario, qué gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Heriberto, Ciro, Héctor. Mario, ya sabes. Privilegio estar en esta vez. Super Mario. Venga. Igualmente. Destacaba también, Héctor, el diseño que para los románticos, para los chapados a la antigua. Sí, sí, sí. La chapa, por cierto, de oro, revistiendo ese precioso balón. Es que qué mejor trofeo que un balón. Claro. Para alguien que juega con... Pero con los gajos de antaño. De antaño, claro. Y aparte casi con el tamaño real de un balón. Sí, exacto. Entonces, es un trofeo de los más bonitos que hay. El orégano. El trofeo de oro. Y aparte, pues, qué bueno que ya llegó Mario, porque Mario nos puede explicar técnicamente qué tan dotado ha sido este futbolista a lo largo de la historia, Messi. Hoy recibe su sexto Balón de Oro. Sí, claro. Entonces, una opinión tan conocida, claro, de alguien como Mario nos viene muy bien. Por supuesto. ¿Qué tan importante ha sido Messi en la historia del fútbol, Mario? No, y aparte, gracias por la distinción. No, y aparte el privilegio de vivir en esta época y verlo. El disfrutar de esto que es mágico, lo que hace él. Increíble. Es artístico lo que hace. Lo que hace este hombre en décimas de segundo, lo que le ha hecho ganar al mejor equipo del mundo. Champions, Europa, Liga, consistencia. Sexto Balón de Oro. Bueno, yo creo que nosotros, afortunados en que vivimos en esta época, de poder disfrutar de un jugador de esta magnitud. Entre Cristiano y Messi se han repartido 11 de los últimos 12, sí, balones de oro, lo cual te habla de... Solo Luka Modric se atravesó ahí. Nos ha tocado vivir y que hemos podido disfrutar en plenitud. Pero sí creo que las palabras que escuchamos de Messi antes de ir a la pausa anterior te reflejan mucho de su sentir. Su esencia también. Sí, porque a estas alturas de su carrera, lo que él quiere, más allá de reconocimientos individuales, sí, son los colectivos. Claro. Él está sediento desde hace mucho tiempo de conquistar una nueva Champions. Él lo dijo, una Copa América, algo con la selección de Argentina. Hoy creo que lo que más lo puede llegar a saciar, más allá que de un nuevo Balón de Oro que lo separa de Cristiano Ronaldo en esa contabilidad, es algún logro colectivo más. Entiéndase Champions con el Barcelona, entiéndase Copa América o Mundial con la selección de Argentina. Una extraordinaria habilidad, gran conductor con el balón cosido al pie, técnica, definición, entre otras muchas cualidades que tiene este soberbio jugador argentino. Gemma, qué gusto saludarte en vivo. Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Heriberto? Compañeros, saludos desde el Teatro du Châtelet, desde la alfombra roja. Acaba de comparecer aquí Leo Messi, dándonos sus primeras impresiones después de la que ha sido una gala muy emocionante para él. Si bien está casi acostumbrado a venir acá a recoger ese Balón de Oro, ya 6 de récord, sí que es verdad que ha sido emocionante y él mismo lo ha destacado, ¿no? Porque estuvo por primera vez aquí hace un año y un día. Entonces llegó con sus 3 hermanos, hoy ha llegado con su mujer y sus 3 hijos y dice que ve cada vez más cerca la retirada, lo que le hace sentir estos momentos de forma tan especial, algo que ha hecho encender las luces de alarma entre la hinchada culé, que no se pueden imaginar ahora mismo un Barça sin Messi, porque como bien indicabais, ¿no?, esa capacidad de conducción, todas las virtudes que tiene Leo Messi, yo le agregaría una más, la capacidad de reinventarse, de hacer algo nuevo, mejor. Por ejemplo, cómo ha trabajado los libres directos hasta convertirlos prácticamente a una efectividad, incluso más que de penalti, las faltas que prácticamente son medio gol para el Barça, las ganas de seguir ganando a nivel colectivo, siempre lo dice en todas las entregas individuales, él dice que lo que valora son los títulos colectivos y en eso se enfoca un jugador que también es verdad que siempre se marca retos, es un animal competitivo, nos decía hace un año y medio que se había marcado como reto mejorar desde los 11 metros, desde el punto de penalti. Y esto es algo que de momento no ha terminado de mejorar, así que aún le queda mucho por mejorar, por ganar a un futbolista que esta mañana ha entrenado, ha venido tan tranquilo aquí con su familia y ahora mismo se vaya al aeropuerto de París para regresar a Barcelona y centrarse pues en lo que decía, en lo colectivo, y lo más inminente es un nuevo partido de Liga con el Barça, donde va a ofrecer este sexto Balón de Oro a su afición. Hola Gemma, ¿cómo estás? Saludos, Héctor Huerta. Gemma, platícanos un poquito este mensaje al final que dejó a todo mundo
tambaleando esto de que su retirada está cerca. También se publicó hace poco un fragmento donde decía que le pedía a Neymar regresar a Barcelona porque en 2 años él se iba y entonces le dejaba la responsabilidad de conducir al equipo. ¿Qué tan cierto es que en 2 años se va de Barcelona él? Claro, a ver, más que nada que su mensaje al recibir al Balón de Oro y decir esas palabras, cada vez veo más cerca la retirada, ha causado pánico. Es verdad que ahora aquí hemos hablado con él y las ha matizado, él ha dicho que quiere seguir compitiendo, pero que cuando vea que ya no más, pues dirá basta. Pero él no se marca una cifra, no se marca una cifra de años, sino que cuando, mientras él esté bien para competir, va a seguir en el Barça. Se suma eso a esa conversación que revelaba France Football, que mantuvo con Neymar para convencerle que regresar a Barcelona y dejarle, digamos, la vía abierta para triunfar como jugador más importante dentro de 2 años. Es verdad que no es una conversación que sepamos a ciencia cierta que se ha producido, que es real, pero se suman muchas cosas que van en ese sentido. De hecho, sabemos que cuando Neymar se fue del Barça, Messi intentó retenerlo y le dijo: quédate acá, yo te voy a hacer ganar el Balón de Oro, yo te voy a ayudar a que seas el mejor futbolista del mundo y un día te quedarás y serás el rey absoluto de este equipo. Él decidió tomar otra vía, de hecho venir acá a París, y nada, a los 6 meses se había arrepentido y ya tenía ganas de nuevo de volver a regresar a jugar en el lugar donde fue más feliz, que fue junto a Messi y a Luis Suárez. Por eso no sabemos exactamente, pero es verdad que parece difícil, ¿no?, que Leo Messi pueda mantener este ritmo que ha tenido a lo largo de 10 años, que se dice rápido, por mucho tiempo más, 32 años ya tiene. Veremos lo que le aguantan las piernas, y también es cierto que puede dar un pasito atrás y quizá jugar más desde el centro del campo, porque la habilidad de pasador y de cerebro de un equipo y de músculo también la hace bien. Gemma, un saludo. Ciro Procuna, además hoy Messi lo celebra después de haber resuelto un partido muy bravo ante el Atlético de Madrid en condición de visitante al minuto 85. Barça escala al primer lugar de la clasificación, pero es muy sintomático de lo que sigue siendo el Barcelona, dependiente de su crack, de su mejor jugador. ¿Qué tan cercano sientes que está el momento en el que el Barcelona tenga ya un repunte definitivo y escale hacia la búsqueda de su mejor nivel, tratando de alcanzar más títulos colectivos en este año? Saludos, Ciro. La verdad que es difícil de decir. Yo creo que los próximos compromisos nos lo van a marcar, porque es verdad que hemos visto una versión mejorada del Barça en los 2 últimos partidos, más intenso, más focalizado. Yo creo que muy influido también por Messi, que frente al Dortmund y frente al Atlético de Madrid estaba desatado, y esto se contagia como un virus, pero un virus positivo, a sus jugadores. Claro, la cuestión es de que este Barça parece que cuando visita Leganés, Granada, Osasuna, no se motiva, les cuesta enchufarse. ¿Por qué? Porque seguramente sus pesos pesados, su corazón, sus piernas, tienen todos más de 30 años y son jugadores que lo han ganado todo, como Busquets, como Piqué, como Luis Suárez, y parece que falta ese grado de intensidad. Es verdad que lo hemos visto en los 2 últimos partidos, pero tenemos ahora por delante 2 compromisos más, frente al Mallorca y frente a la Real Sociedad, antes de que venga el Clásico, que quizá lo pueden definir un poco, si es que este Barça ha mejorado o es ese equipo deprimido que hemos visto en el último mes, en el que prácticamente aburría. Lo decía el aficionado del Barça: nunca me había perdido un partido, pero es que ahora me aburro viendo esta versión del Barça de Valverde. Yo creo que hay que ver la evolución en los próximos partidos, porque físicamente sí que parece que ahora están en un buen momento. Prueba de ello es que en el Wanda Metropolitano, después de haber disputado 2 partidos una misma semana, 90 minutos trepidantes, el Barça llegó tan bien que en el minuto 85 pudo rematar y conseguir ese gol con las piernas de Leo Messi para llevarse 3 puntos que le valen el coliderato. En el que jugó realmente muy bien el mexicano Héctor Herrera. Gemma, muchas gracias por tu información desde París. Buenas tardes. Toca fácil, tiene una clara visión de campo, habilidad, goles de todas marcas, resuelve partidos, se lesiona poco. Una carrera extraordinaria la de Messi, Mario. Sí, y comentarte algo más. En el partido de ayer le cerraron los espacios, lo marcaron, lo obstruyeron. A los Simeone. A los Simeone.
le agrandan, le reducen el espacio, bueno, a la velocidad de pensamiento ganó el partido de fútbol, a la velocidad de pensamiento, es decir, ya contra la velocidad del pensamiento ya no puedes competir. Bueno, ayer lo aplicó de una manera magistral. Sí, velocidad de pensamiento y ejecución. Una cosa es que lo pienses con esa velocidad, otra cosa es que lo puedas ejecutar con la misma efectividad, ¿no? Es correcto. Y además que tengas un socio que te interprete antes de que tú ejecutes la jugada, ¿no? Que fue Luis Suárez. Luis Suárez le hizo la pared perfecta, lo dejó en posición de disparo. Lo que sí es que el Barcelona sigue gastando, sigue trayendo jugadores, pero sus mejores momentos siempre están ligados a lo que haga Messi. Y ayer resolvieron ese partido que describe Mario con una genialidad más de Lionel Messi. Estaba checando también lo del Pichichi del 2010 para acá, monopolizan Ronaldo y él, salvo Luis Suárez, que se atravesó ahí en uno de ellos y ganó, pero todos los demás, Ronaldo y Messi. Sí. Entre los nominados estaban una buena cantidad de jugadores de Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Wijnaldum, Mané, Firmino y Mohamed Salah, siendo Van Dijk y Salah los que tenían mejores credenciales en su calidad de campeones de Europa, pero termina ganando Messi. Sí, será un antes y un después en la historia del Barcelona y del fútbol mundial también, con el retiro que se avecina, no está muy cerca, pero se avecina en cierta forma. Está retirando. El retiro. Pero los juegos de ida serán el miércoles, Monterrey Necaxa a las 9:05, y el jueves, Morelia América a las 8:30, y la vuelta el sábado, Necaxa Monterrey a las 8:30. Y el domingo a las 6:30 de la tarde, el América recibe al equipo de Monarcas Morelia. El América, con su ADN, con su casta guerrera, con su historia ganadora sobre las espaldas de los jugadores vestidos de azul, termina por ganarle a Tigres. Qué importante falla, no iban dos minutos todavía cuando N. Arrancando el partido. Y en esta oportunidad que pudo haber cambiado la historia, no la metió, y luego vino el América y sí metió estas. Y llama la atención la presencia de Viñas, un estupendo primer tiempo que decía Miguel Herrera en la conferencia de prensa posterior al encuentro, es el mejor primer tiempo que hemos hecho en toda la temporada. Se lesiona Hugo Ayala, entra Salcedo, muy fuera de tiempo, muy fuera de ritmo, tiene un partido terrible, y el América es capaz de anotar 3 goles en un lapso de 25 minutos para poner la eliminatoria de su lado. Qué mala actuación de Salcedo el día de ayer. Fue los mejores 25 minutos que vi del América, los peores de la historia que he visto de los Tigres. Lo peor que he visto justo en una liguilla. De Nahuel, del Tuca, lo peor de Aquino, lo peor de Guiñac. Es decir, la pelota parada fueron un desastre. Es decir, los distractores que tuvo ayer los Tigres, históricamente no lo he visto. En la época de Ricardo Ferretti, no sé en cuántos años, compañero. No, pues dijo ayer, recuérdenme cuándo no recibíamos 4 goles. Sí. Pero yo lo vi ayer muy quitado de la pena a Ferretti en la rueda de prensa. Yo no sé a quién le rinda cuenta Ricardo Ferretti, porque este equipo me queda claro que tiene una inversión multimillonaria, y para quedar fuera de esta manera en tu casa, dando una actuación tan contrastante en relación al primer partido, tan distante de tu mejor versión, pues es para que alguien le jale las orejas, no sé quién, pero yo lo vi muy tranquilo ayer en la rueda de prensa. América tuvo profundidad, tuvo claridad, intensidad y eficacia para resolver el partido en la vuelta, por muy pesado que pareciera remontar ante los Tigres en la Universidad. Eso no nos explica que un jugador como Salcedo, que fue a Fiorentina, que estuvo en Alemania, que fue al Mundial, que fue titular en la Copa del Mundo, que jugó aquel partido de Alemania, se lo puede llevar Henry Martín con esa facilidad, o sea, como si fuera un principiante. Y luego el penal, después, gravísimo error. Penal, que se equivocó primero Nahuel en un despeje. Sí, super, lo que hizo Nahuel fue... Nahuelada, otra Nahuelada de las comunes en él. Pero claramente no estaba listo para regresar. No, lo demás lo hizo bien, tapó todo lo que le tiraron, más o menos bien. Los goles, pues, realmente habían dejado atrás a la defensa. Y cuando a ti te presionan, tú por lo menos como defensa... pues volteas y se la das a Nahuel. Pues ahora no podía jugar Nahuel. Ahora Nahuel no podía despejar, estaba lastimado. No podía despejar. Entonces, lo estuvieron abrumando 25 minutos y no hubo de qué manera salieran ayer los Tigres, el peor partido que le he visto, los peores 25 minutos que he visto. Sí, pero no, perdón, Héctor, no puedes correr ese riesgo en un juego de esta importancia. Y finalmente, la última palabra la tiene el técnico. Si un
jugador tan importante como tu guardameta va a tener esa limitación, ¿cómo le permites que juegue? ¿Dónde queda entonces el suplente? Yo sé que no tiene ninguna experiencia que pueda igualarse a lo de Nahuel Guzmán. Ya lo había librado el jueves anterior. Pero es finalmente una decisión del técnico. Ahí es donde también creo que la responsabilidad va para Ferrer. No. Desde ahí empezó. Es decir, la debacle de este Tigres fue la decisión del entrenador. A eso me refiero. Es decir, sí. Fue generalizada. Ya desde que tú decides esto, desde que se lastima Ayala, cómo entra Salcedo. Hay una pelota que no sale y la toma. Con las manos. Como cuando echamos cáscara. Ahora, fuera desconcentrado. Desconcentrado. Inconforme de que lo habían dejado en la banca. Después, Aquino. Lo atropellan Aquino, no sé si fue falta o no, pero pierde Aquino una pelota. Después hace un doble error Salcedo. Primero le gana la posición, después ataca la pelota por fuera. Bueno, Salcedo fue ayer terrorífico. En pelota parada. Mandas a una zona de primer palo, así donde usted, compañero, un día rompió el ese. Bueno, ahí, perdón. Bueno. Ahí, en la zona. Ya no me lo recuerdo, mandas... me acabado de pagar. Sí, perdón. No, discúlpame. Tú mandas como entrenador al área chica, a esa zona, a tu mejor cabeceador. ¿Para qué? Para que no te gane en esa zona. Guiñac. Hablas de Guiñac. Estaba dormido. Ni siquiera corrió, ¿verdad? No, ni siquiera corrió y le ganaron, le peinaron. Bueno, pudieron haber rematado. Tres jugadores de la América. Vamos a escuchar. 25 minutos de juego. Claro, tanto a Ferretti como a Herrera. No, bueno, en parte todo. Hicimos un gran, extraordinario primer tiempo. Bueno, el segundo de repente como que, bueno, tanteamos enfrente a Tigres. Tampoco es decir que los íbamos a maniatar, ¿no? Es un equipo sólido, es un equipo fuerte, es un equipo que está peleando siempre finales. Y sabíamos que podían responder y que podían levantarse, pero el equipo no dejó de luchar, no dejó de tener actitud. Y bueno, pues creo que hicimos un partido redondo. Me gustó, me encantó, me fascinó el primer tiempo, el segundo muy bien, pero con detalles que podemos todavía mejorar, ¿no? Lo sucedido en estos dos partidos, tuvimos dos primeros tiempos fatales. En el primer partido logramos reponernos de un primer pésimo primer tiempo, pero que recibimos solo un gol. Pero hoy recibimos tres. Y Miguel Herrera también ha sabido absorber y luego proyectar la mística americanista. Esto es importante también, un técnico para el América. Raúl Jiménez felicitando a las Águilas. Edson Álvarez también, dos examericanistas en Europa, después de la victoria americanista frente a los Tigres, y el América está en la siguiente ronda. Adelante, León Lecanda, con información del América. Gracias, Beto. Saludos en ESPN Radio Fórmula. Las Águilas del América a punto ya de llegar a las instalaciones del club para el entrenamiento vespertino luego de la remontada anoche en el Estadio Universitario Nuevo León frente a Tigres, en una serie que lucía cuesta arriba después de la derrota en el Estadio Azteca, pero que ayer prácticamente el equipo de Miguel Herrera hizo un partido perfecto. Ojo las situaciones de Nicolás Castillo y Guillermo Ochoa. Con el delantero chileno me dicen, Beto, que está recuperado por completo de las lesiones o las molestias que tenía en la cara posterior del muslo derecho, también en el flexor, el costado derecho, y que probablemente ya pueda estar disponible tanto para el juego de ida el jueves en el Morelos como para la vuelta el domingo en el Estadio Azteca. Así que por ahí metería, entre comillas, en problemas a Miguel Herrera para definir cómo puede utilizar a Castillo, si va de arranque, si lo tiene como un jugador de cambio, sobre todo si en términos de ritmo futbolístico se puede poner a tono con sus compañeros. Y por otra parte, la situación de Guillermo Ochoa. Esa lesión en la ingle derecha es la misma que viene arrastrando desde el verano, desde la final de la Copa Oro contra Estados Unidos en el Soldier Field de Chicago, y ayer en el partido frente a Tigres se agravó, empezó a resentirse. El doctor José Vázquez atiende a Memo Ochoa en algunos lapsos del segundo tiempo, por ahí una pelota que le tiran hacia su perfil derecho, termina despejándola con la pierna izquierda. Lo mismo que aquel partido contra Estados Unidos, no podía despejar Guillermo Ochoa por el dolor, por evitar el riesgo de una lesión más grande, así que lo van a monitorear. Por ahora me dicen que no es grave, Beto, pero van a estar al tanto de Guillermo Ochoa, si está disponible o no para esta serie de semifinales fundamental para las Águilas del América. Así que estas situaciones las iremos obviamente dilucidando, Beto, conforme avance la semana, y por supuesto en la conferencia de prensa de Miguel Herrera previa al duelo de ida
ante Monarcas el próximo jueves en el Morelos. Un abrazo, regreso con ustedes, ESPN Radio Fórmula. Muchas gracias, León. Y hablando de León, ahí está el equipo verde que se queda afuera. El árbitro me parece que correctamente anula el gol que anota el León en la recta final. Esta primera muy buena jugada. La viveza, muy buena jugada. Extraordinaria. Todo el tiempo miró hacia quién ibas a entrar, engañó al portero. Pero, sí, porque qué? Sosa incluso iba a abrirse ya hacia el centro del área. Yo me voy antes, o sea, la definición de Ismael Sosa es estupenda. El autopase para quitarse a Rocha es estupendo, pero la combatividad de Fernando Navarro, si uno echa la película 10 segundos para atrás, claro. Gracias a un balón que roba Fernando Navarro es que se genera esa jugada, y después Fernando falla en las situaciones que le tocan. El pelotazo después, de Shaggy. Sí, lo de Sanzuárez, el gol de a la hora de defender, remate de cabeza, sí, claro. Ni lo vio llegar siquiera. Dos grandes goles de Monarcas Morelia, que ha hecho un gran torneo. Edison Flores anda jugando muy bien, ¿eh? Que marca un gol muy bueno también. Este es el que anula el árbitro y sí anula hay. Anula correctamente. Sí hay un empujón por la espalda del Chispa. Ahora bien, se equivoca porque le perdona la roja a Tecillo, le perdona la roja a Meneses, sí, le perdona la roja a Rocha. Sabe que no quería echar a nadie. No quería echar a nadie. No quería echar a nadie. Suspende momentáneamente el partido también. Recordemos que desde el primer es partido se ganan en los dos partidos, ¿eh? O sea, los de liguilla se ganan, se juegan los dos partidos y hay que en cada uno de ellos ver qué condiciones enfrentaste. El León en el primer partido jugó 54 minutos con un hombre más y no lo capitalizó. O sea, siempre estuvo en ventaja tres veces, pero siempre lo alcanzó el Morelia. Sí. O sea, con un equipo guerrero como el Morelia, que está convencido de la idea de que el técnico impregnó en todos los jugadores ese espíritu de competencia que traen todos, yo creo que ante ese equipo no puedes dar concesiones. Y el León estuvo para mí dando muchas concesiones en los dos partidos. Creo que le faltó arrebatar en el segundo tiempo. Es ya hambre que se había de ser adelante campeón. En el marcador, le faltó arrebatar. Lo de Marco Ortiz, muy ambivalente, o sea, hay un disparo todavía al larguero. Demasías. Al minuto 102, iba a agregar 7 minutos, ¿por qué demonios estaba agregó jugando más porque el minuto pasó, 102? Claro. También darle la derecha al técnico de Monarcas, que mete a Sansores, y Sansores termina reflejando su presencia en el marcador. En fin, Monarcas, merecido semifinalista. ¿Y Ambriz debe continuar con el León? Sí, no tengo duda. Sí, claro. Tiene contrato 2 años más. Pero además el América no creo que la tenga tan fácil con Morelia. Morelia le va a combatir los dos partidos. ¿O no creen ustedes?